En este momento vamos a presentar delante de nuestra audiencia los nuevos 10 mandamientos climáticos dados por las autoridades católicas al mundo entero. Vamos a, antes de introducirnos en el tema, un tema precioso, vamos a tener una oración para pedirle a Dios que su bendición esté siempre sobre nosotros. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre de Amor que estás en los cielos. En esta hora, bendito Padre, venimos a presentarlos delante de usted como hijos suyos. Venimos en el nombre precioso y glorioso de nuestro amado y soberano Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Para Él es la gloria y la honra y el poder y la sabiduría todos los días hasta la eternidad sin fin. Amén. Amén. En este momento vamos a presentar el tema, los diez mandamientos climáticos que fueron dados al mundo recientemente por el Santo Padre de Roma. Y este tema es un tema importantísimo. Para todos aquellos que conocen los diez mandamientos de nuestro Dios, los que Él dio a su pueblo, justamente a nuestro patriarca Moisés, cuando Él bajó de en el monte de Sinaí, y los dio para que se los entregara a su pueblo, para que tuviera una forma y tuviera una manera de cómo acercarse a nuestro Dios, guardando los diez mandamientos. De la Santa Ley de Dios. Los mandamientos climáticos llamados Char M. donde todos los invitados tienen que regresar al Monte Sinaí y muchas organizaciones interreligiosas del mundo para aclamar por el cambio climático y ceremonias de arrepentimiento. Uh, Sabemos nosotros que un grupo estaba en el Monte Sinaí y otro grupo estaba reunido en Londres, que también ellos le llamaron el Chey, donde se dieron los nuevos diez mandamientos climáticos elaborados por designios del Santo Padre de Roma y entregados a los líderes mundiales, a los grandes líderes del mundo, porque entre ellos se encuentran la gran mayoría que desconocen y otros que han rechazado los diez mandamientos que nuestro Dios dio hace dos mil años al patriarca Moisés en el monte Sinaí. Por eso ellos, los hombres religiosos del mundo, de este tiempo, aunque ya es conocido el patriarca, pero allá en Constantinopla llamó a los diez mandamientos que Dios había dado al patriarca Moisés, los llamó como diez mandamientos obsoletos, porque el mundo no se acuerda de ellos. El mundo no sabe nada de ellos y es menester que el mundo tenga diez mandamientos para que ellos los estén viendo y practicándolos. Porque los diez mandamientos que le fueron dados a Moisés en este tiempo se volvieron obsoletos para el mundo y el mundo no los conoce, ni tampoco está dispuesto el mundo a someterse a ellos. Pero estos diez mandamientos climáticos que fueron dados por el Santo Padre de Roma, los seres humanos del mundo, como ahora son más fáciles, ahora tendrán que someterse a ellos. Sabemos nosotros que el hombre de pecado a lo que no es pecado le llama pecado, y a lo que es pecado lo llama bueno. Además de eso, llamó de que es un abuso para que las personas traten de mantener la naturaleza que todos conocemos, haciéndole sentir al mundo que deben de creer y aceptar en un Dios que no ven y en un Dios que no conocen. Y a eso se le llama pecado. El querer adorar a alguien que ni se ve ni se conoce. Yo siento de que cuando él dijo estas palabras, las está diciendo para aquellas personas que no tienen una santa Biblia en sus manos y que no la leen. Y si tienen una, la tienen guardada. Por eso ellos no conocen los diez mandamientos que nuestro Dios dio al patriarca Moisés, donde nosotros podemos ver claramente que estos textos... Están prácticamente diseminados en toda la Biblia, pero están exactamente dictados desde el número 1 hasta el número 20 en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 del 1 al versículo 17. Y yo creo que podemos darle lectura para que aquellas personas que creen que los diez mandamientos de Dios, que son obsoletos, y que están abolidos y que la gente no los conoce, es necesario que se los leamos para que ellos puedan saber cuáles son los diez mandamientos que nuestro Dios dio a su pueblo de Israel para que se lo entregara al mundo entero. Y Dios dijo estas palabras, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza, de cosa alguna que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres por sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová aquel que tome su nombre en vano. Tres, te acordarás del guardar el santo sábado y de santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es sábado de reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tu extranjero que está delante de tus puertas, ni tus ganados trabajarán en el día santo sábado. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó el día séptimo, santo sábado de reposo. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. La palabra no hurtar también es la palabra no robar no hablarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la esposa de tu prójimo no codiciarás su siervo ni su sierva ni su buey ni su asno ni cosa alguna que sea de tu prójimo estos son los diez mandamientos que nuestro dios dio en el monte sinaí al patriarca moisés de los cuales el mundo entero los conoce, porque están plasmados en la Santa Biblia. No hay otros mandamientos para el pueblo de Dios. No hay otros mandamientos para el mundo. No hay otros mandamientos para nadie, porque solo son diez mandamientos. Ahora Dios nos manda que nosotros conozcamos los diez mandamientos, de los cuales han dicho que ya están obsoletos. Están obsoletos porque la gente tiene una santa Biblia, pero no la leen en su casa. Desconocen lo que Dios ha escrito en su palabra. Y por tal razón, ahora Satanás se ha aprovechado de poner nuevos mandamientos que le llaman mandamientos climáticos, de los cuales el hombre no está obligado a sujetarse a ellos. Porque no le conviene. Porque aunque lo hiciera, siempre estaría en pecado. Pero cuando Dios manda que debemos de guardar, leer o conocer, como queramos llamar, a los diez mandamientos dados por Dios en su santa palabra, ahora si nosotros no lo hacemos, sí cometemos pecado. Porque Dios lo ha dado para que el mundo conozca el camino de la salvación. Y pueda tener acceso a la vida eterna. Para que pueda tener acceso para entrar en las puertas de la santa ciudad. Y ser salvo. No hay otros diez mandamientos. Cualquier persona que quiera obedecer los mandamientos terrenales. Dados por el hombre. También comete pecado. Porque los diez mandamientos ya fueron dados. Y el mundo cristiano los conoce. Y si no los conoce, está invitado, está llamado para que venga y conozca los diez mandamientos y también los ponga por obra. Y de esa manera estamos honrando a nuestro amoroso Dios. Con que guardemos sus mandamientos, nosotros estamos poniéndolos de parte de nuestro Dios. Estamos de parte de su justicia. Y el Señor ha pedido a todo el mundo, no solamente a los religiosos, sino también al mundo entero, para que acepte los diez mandamientos dados por Dios, en el cual también aparece el día santo de reposo. Es el reposo que Dios ha dado para los seres humanos y también para la tierra. Porque si los seres humanos no trabajaran día sábado, la tierra reposaría. Pero como los seres humanos no quieren obedecer a Dios, la tierra no puede guardar reposo. Nosotros vemos claramente el objetivo que tiene el hombre de pecado, el hijo de perdición es que someter a todas las razas, toda tribu, toda nación y toda lengua para que le obedezcan a él y no a Dios. Si la Biblia dice que es el hombre de pecado y el hijo de perdición, entonces todos los que lo sigan a él se convierten en hijos de pecado y en hijos de perdición y al final Dios no va a poder hacer nada para poder salvarlos. Porque han obedecido. Mandamientos de hombre y no los mandamientos de nuestro Dios, que es el soberano de los reyes de la tierra y es el soberano del universo. El objetivo prácticamente es que tenemos nosotros que descubrir, tenemos nosotros que conocer que el mundo en que vivimos, en este tiempo hay muchos señores y hay muchos dioses están reclamando la adoración que merece solamente nuestro glorioso Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida en favor de la raza humana. Ese es el digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la sabiduría. Y el pueblo pecador está llamado, está invitado para que se acerque a la cruz del Calvario y pueda adorar a aquel que murió en la cruz. Si nosotros queremos conocer o entender de que el único Dios que murió en la cruz de Calvario es aquel que también traspasó los cielos y entró triunfante y está sentado a la gloria del Padre. Está sentado a la derecha del Padre con toda la gloria, la honra y el poder y la sabiduría, para impartir a cada uno de nosotros el conocimiento que nosotros necesitamos para ser salvos. Si el mundo se ha separado de Dios, haciendo de Dios un objeto y no un ser unipotente y glorioso, como dice la palabra de Dios, entonces el mundo ha caído prácticamente en las redes del enemigo, en las redes de Satanás. Y en vez de adorar a nuestro Dios, a nuestro misericordioso y amoroso Dios, ahora Él está dando adoración a un hombre pecador. La Biblia dice que es el hombre de pecado, que es el hombre de perdición. Por eso es un hombre pecador. Y ningún otro pecador puede darle la salvación a otra persona que esté en pecado. Podemos decir que sería sería algo incongruente que una persona necesitada se acerque a otro más necesitado para pedirle ayuda. La invitación es que cada ser humano que conoce y que se da cuenta o descubre que es un pecador, debe acercarse al santo de los santos al Señor de los Señores, al Dios de los Dioses, al Rey de los Reyes, para decirle, Señor, estoy aquí suplicándote que de acuerdo a tu misericordia y de acuerdo a la multitud de tus piedades, puedas tener la bondad de perdonarme mi pecado. Y el Señor gustosamente lo va a hacer. Pero le va a decir el Señor, Hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Eso le va a pedir Dios. Cuando Dios pide el corazón del ser humano, es porque Dios quiere salvarlo. Pues es porque Dios quiere ayudarlo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a entregar el corazón a Dios, entonces Él tampoco va a poder. Ningún hombre mortal, ningún hombre pecador, ningún hombre terrenal tiene la capacidad y la potestad, o mejor dicho, no la ha recibido de Dios para poder perdonar pecados. Ningún hombre sobre la faz de la tierra puede usurpar el poder y la gloria y la honra que le pertenece solamente a Dios. Los hombres terrenales pueden creer o pensar cualquier otra cosa. No hay ningún problema. Pero perdonar pecados o dar leyes para que el hombre pueda recibir el perdón de los pecados. O imponer leyes sobre la paz de la tierra, esa es una mentira. Eso no existe. Eso podemos llamar nosotros que es un embuste delante de Dios. Es un bochorno. Eso no es cierto. Y en esta hora queremos invitar a todas aquellas personas que están creyendo en que los diez mandamientos climáticos que se dieron en el monte Sinaí le van a ayudar. Al contrario, no le van a ayudar. Porque esa es palabra de hombre y no palabra de Dios. Nuestro glorioso y misericordioso Dios, el creador de todos los cielos, de la tierra, y todas las cosas que hay en ellos, entonces nuestro Dios es el único que recibe la gloria, la honra y la sabiduría. Todos los hombres somos ciegos delante de Él. Todos los hombres... Tendrán que enmudecer delante de Dios. Todos los hombres tendrán que ser como hombres mudos delante de Dios. El pueblo de Dios porque nuestro Dios le dio la potestad de poder hablar de su gloriosa palabra y de poder comunicar al mundo el glorioso mensaje de salvación que Él ha ofrecido a un mundo pecador, a un mundo caído. Sabemos nosotros que la palabra de Dios al principio vino al catolicismo y también al judaísmo. Y todas aquellas personas que vivían en ese tiempo sobre la faz de la tierra pudieron abrazar la palabra de Dios. Pero en este tiempo, el enemigo de los seres humanos ha tratado de enseguecer el corazón y el entendimiento de los seres humanos para que ellos puedan aceptar doctrinas anticristianas. Doctrinas que no tienen una base bíblica ni mucho menos espiritual. Sabemos muy bien nosotros que en el mundo entero todos los prelados católicos han tratado de pisotear la palabra de Dios. Y todas las iglesias que guardan el domingo de igual manera pisotean el día santo, sábado de Dios, escrito en los diez mandamientos. Están enseñando a, su, a sus filigreses. Aguardar un día que no es el día que Dios pide, lo cual es el día domingo, el primer día de la semana que habla la palabra de Dios. Pues hoy en este tiempo, todas las religiones del mundo se hacen llamar cristianas, pero no lo son. Aunque sabemos muy bien que la representación que hubo en el Monte Sinaí por los gobiernos del mundo fueron a, a representar sus países. Pero no fueron a presentar iglesias. Ellos fueron a presentar sus países donde vivían. Y sabemos nosotros muy bien de que ellos fueron a buscar nueva luz. Ellos no fueron a buscar la palabra de Dios. Ni tampoco andaban sus Biblias. Ellos no andaban la Biblia. Andaban buscando nueva luz. Andaban buscando nuevas visiones para la oportunidad, para la humanidad. Y el poder de los líderes religiosos frente a los diez mandamientos, ellos prácticamente nunca los, han, nunca los han practicado y nunca los han enseñado al pueblo. Y aún aquellas personas que algunas veces tienen la oportunidad de querer enseñarlo, algunos otros dignatarios se han visto obligados a suprimir o a prohibir que se hable la palabra de Dios. Los diez mandamientos climáticos dados por Satanás se darán cuenta que están perdidos. La palabra de Dios nos dice a nosotros en los diez mandamientos de la palabra de Dios, y vamos a mencionar algunos por de pronto, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, y versículo del 1 al 8 dice de la siguiente manera. Ahora pues, oh Israel, oye estos estatutos y derechos que yo enseño para que los ejecutéis y para que viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Note que es importante. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos, los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Note qué texto más importante dice la palabra de Dios en el versículo 2. No añadirás a estas palabras que yo te mando, ni disminuirás de ellas para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Nota que es importante, no añadirás a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Escuche las palabras de nuestro Dios. En primer lugar, Está la palabra yo os mando. Y al final del texto dice yo os ordeno. Estas palabras escritas en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4 y versículo del 1 en adelante, están diciendo claramente que no debemos nosotros ni quitar ni poner, ni mucho menos separarlas de lo que Dios ha dicho. En el versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Qué importante. Podemos leerlo de otra manera. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de seguir a un hombre o a otra religión. Y que todo hombre fue en pos de Baal peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ellos. Nuestro Dios ha dicho: todo aquel que acepte nuevos mandamientos, o que acepte nuevas leyes, o nuevos estatutos, o nuevos decretos que yo no he dado, va a tener que morir. Así de sencillo. El pueblo de Dios, por eso se llama pueblo de Dios, porque se somete a guardar los mandamientos de la santa ley de Dios. No mandamientos de seres humanos. No importa quién sea la persona que los dé. Pero Dios dice, no lo debes hacer. Versículo 4. Mas vosotros que os aferráis a Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Maravilloso. Todas las personas que sigan a Jehová nuestro Dios, todos estaréis vivos hoy, dice Dios. Me parece que estos textos son enfáticos. De tal manera que la persona tiene que entenderlo de una forma muy clara. Y como que si en una forma directa, en una forma personal, me lo estuviera diciendo a mí. Así tenemos que entenderlos. Versículo 5, vamos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis para poseerla. Maravilloso. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Como Jehová mi Dios me mandó que lo diera, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para morar y tomar posesión de ella. No importa que el hombre viva en España, que viva en África o que viva en Norteamérica o en Centroamérica o en una isla. No importa. Allí donde estéis. Allí dice Dios que hay que guardar los mandamientos de nuestro Dios que Él nos ha mandado. Vamos por el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es de vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos decretos. Y estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Maravilloso. Nuestro Dios está pensando en la grandeza del ser humano. Nuestro Dios estaba pensando en que cada uno de los que están escuchando este maravilloso mensaje, delante de Dios, son grandes. Son maravillosos son poderosos, son inteligentes, porque están haciendo lo que nuestro Dios mandó que se hiciera. Guardarlos, pues. Acuerda que la palabra pues es una orden que Dios está dando, como que si nosotros dijéramos es una orden radical. No se puede mover. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Y estre es vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, en los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Maravilloso, nuestro Dios. Leemos otro. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga a un Dios tan cerca, así como está Jehová vuestro Dios, en cuanto le pedimos. Pero, ¿qué nación tan grande es esta? El pueblo de Dios, el pueblo cristiano que guarda los mandamientos de Dios. Nuestro Dios ve una nación hermosa y grande, inteligente, porque se ha puesto a salvo de las leyes terrenales y mundanales. Por eso nuestro Dios dice: ¿Qué nación grande hay que tenga Dios tan cerca de ellos? Como lo está Jehová nuestro glorioso Dios en todo cuanto nosotros le pedimos. Dios está esperando que cada uno de nosotros vengamos a Dios y le pongamos nuestra vida delante de él, que nos identifiquemos delante de él. A través de entrar a la iglesia y conocer los mandamientos de Dios y formar parte del pueblo de Dios, entrando a través del bautismo que Dios pide y al mismo tiempo pertenecer al pueblo de Dios como hijo de Dios. Y ahora dice en realidad que este pueblo es grande, este pueblo es inteligente, porque tiene un Dios grande, misericordioso y poderoso cerca de él para que lo asista, para que lo atienda en todas sus necesidades. El pueblo de Dios es un pueblo maravilloso y nosotros tenemos que conocerlo muy bien. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está hablando los diez mandamientos siempre. Guárdate, guarda tu alma, pero hazlo con inteligencia, con diligencia. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida ante bien las enseñarás a tus descendientes a los hijos y también a los hijos de tus hijos esto tendrán que conocer ellos ahora nosotros si nosotros no ponemos en práctica lo que Dios pide nosotros prácticamente nos hemos apartado del designio de Dios y leemos un último texto el día que estuviste delante de Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Qué maravilloso. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temer todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra a nuestro Dios. Y también para que se las enseñen a sus hijos. Hay, mucho, hay muchos hijos de cristianos que están fuera de la iglesia. Algunas veces los padres han enseñado estas normas y preceptos y estatutos dados por el cielo a la familia, pero ellos no lo han aceptado. Queremos decir que cada uno de nosotros es invitado para enseñar estas normas, estos preceptos, estos estatutos o las leyes del cielo a nuestra familia, pero ellos... No lo han aceptado. Los diez mandamientos fueron dados por Dios al patriarca Moisés en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, los cuales fueron los diez mandamientos. Pero hoy, los líderes mundiales, los pecadores de este mundo, que no conocen nada de Dios, se atreven a poner diez mandamientos verdes para que la gente los pueda conocer. Y la gente puede estar sometida a ellos. Diez mandamientos que no salvan a nadie, ni mucho menos fueron dados por Dios, sino que fueron dados por un hombre pecador. Pero están llamando a los líderes religiosos del mundo para que los cumplan. Y estos son palabras que cada uno de aquellos que lo escuchen deberán de resonar en sus oídos. Los diez mandamientos climáticos que dieron en el pie del monte Sinaí fueron los siguientes. El primer mandamiento que dieron fue, somos administradores de este mundo. El segundo mandamiento, la creación manifiesta la divinidad. El número tres, todo en la vida está interconectado. El número cuatro, no hagas daño. El número cinco, cuida este maná. El seis, elévate por encima de todo el ego de este mundo. El número siete, cambia nuestro clima. El número ocho, arrepiéntanse y vuelvan. El número nueve, cada acción cuenta. El número 10. Usa la mente y el corazón. Estos diez mandamientos que fueron dados recientemente en el Sinaí son una amenaza para el mundo. Son una amenaza para el pueblo de Dios. Son una amenaza para todo aquel que conoce y que no quiere desistir. Esta es una amenaza para aquellos que están dentro del catolicismo, no la abandonen. Es una amenaza al mundo. Con ese fin los hicieron para amenazar a las razas humanas sobre la faz de la tierra, porque comenzaron diciendo somos administradores de este mundo. Mandamos al mundo nosotros. Y la creación que está manifestada es una divinidad. Y por eso tenemos que guardarla. Y toda la vida está interconectada con todos, unos con el otro. Y no haga daño. Cuida el mañana. Elévate por encima de todas las personas, porque tú eres superior a ellos. Tú eres el, el que mandas en este mundo. Y delante de ti no hay otro que sea igual a ti. Elévate sobre todos los seres humanos. Solo Satanás lo hace así. Cambia nuestro clima. ¿Quién va a poder cambiar el clima si Dios lo ha puesto así? En la intervención pasada mencioné yo que hace más de 100 años que los glaciales se están desenllenando y el mar, en vez de subir, está bajando. ¡Qué mentira tan grande! Deben arrepentirse de lo que han hecho y tienen que volver al catolicismo. Cada acción cuenta, porque si obra mal, entonces va a venir sobre ti la ley y te puede quitar hasta la vida. Por eso cualquier acción que el ser humano haga cuenta. Usa la mente y el corazón. Esta es una amenaza. Estos diez mandamientos climáticos dados a, las, a los seres humanos, principalmente aquellos que ignoran la palabra de Dios y que si tienen una santa Biblia pero nunca la han leído y si la leen no la entienden, para ellos es una amenaza. Para que ellos no entren a conocer la verdadera doctrina que les ayudaría para conocer la salvación que nuestro Dios ha ofrecido a los pecadores. Es una amenaza. Esto es un invento satánico. Nunca estas personas mencionan a Dios. Y si lo mencionan, lo mencionan como cualquier cosa. No al creador de todas las cosas, al omnipotente, al omnisciente, al creador de todos los mundos y de todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra. Una vez en una predicación dije yo que Dios es el creador tanto del megatón como también del átomo, de las cosas más pequeñas. Y nosotros tenemos que conocer eso. Nuestro Dios es el creador. Pero Satanás está tratando de pisotear los mandamientos de Dios y entregárselos a los seres humanos para que los seres humanos los sigan pisoteando. Sabemos nosotros de que todo el mundo, todos los seres humanos y la naturaleza misma está sujetada a nuestro Dios. No hay ninguna cosa sobre la faz de la tierra que no se sujete a Dios. Está sujeto a Dios los seres humanos, no importa qué raza tengan. También la naturaleza. Tanto los seres vivientes como los animales, también los árboles, el aire, los ríos, la tierra misma está sujeta a Dios. Todos estamos sujetos a Dios. Pero ¿por qué estos hombres vienen a pisotear los mandamientos de Dios? No entendemos que se han creído. Posiblemente, como dice el texto bíblico, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo siento que ese es un atrevimiento delante de nuestro Creador. El pensar de esa manera y el actuar de esa manera. Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y esta doctrina, esta es una doctrina de las que se llama el panteísmo. El panteísmo que es sinónimo de satanismo. Es esta doctrina. Y estos mandamientos verdes que han entregado en el monte Sinaí. Es un atrevimiento delante de Dios. Y tendrán que responder delante de Dios cuando Dios venga en su gloria y entonces haga juicio sobre todos los seres humanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros podamos siempre darle la gloria, darle la honra, el poder y la sabiduría que solamente le pertenece a nuestro Dios. Nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus seguidores y nosotros... Tenemos que obedecer a nuestro Dios porque no nos hemos creado solos. Él nos creó para gloria y honra de su nombre. Que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre de Amor que estás en los cielos, creador de los cielos, de la tierra, del mar y todas las cosas que hay en este mundo. Por eso a ti, amado Dios, te damos la gloria. Te damos la honra y te damos el poder y la sabiduría solamente para ti, amado Dios. Y para nosotros, los seres humanos, la vergüenza, como dice tu palabra, en nuestro rostro, por las cosas que hacemos, por las cosas que dejamos de hacer. Perdona, amado Dios, a tu pueblo. Perdona, amado Dios, a tus hijos. Perdona, amado Dios, a aquellos que se acercan a usted con el fin de conocer su palabra y con el fin de aprender de ella y con el fin de entregar su vida delante de usted, amado Dios. Acompáñenos, aguárdenos y protéjanos y denos su bendición. Y muchísimas gracias, amado Dios, por escuchar nuestra oración. Lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado y soberano Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para Él es la gloria, la honra, el poder y la sabiduría. Todos los días hasta la eternidad sin fin. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.